Padre, Padre, perdóname, porque he pecado. Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que súper, pero súper bien. Hoy vamos a hablar de una nueva serie original de Netflix, The Sinner. It's crazy, man. She just seems so normal. The mom with her kid. What's your relationship with Frankie Belmont? I've never met him before, my life. Then why kill him? Y bueno, después de esta introducción, les voy a comentar y a recomendar una serie nueva de Netflix que es muy, pero muy especial. Se llama The Sinner, traducida al español como El Pecador. Yo no soy una piba de ver muchas series, para ser sincera, tengo constancia con las cosas. Con Versus sí, aunque a veces, bueno, obviamente este video no está subido el sábado por cuestiones de que soy una colgada de mierda. Así que mi problema con la constancia es muy fuerte. Por eso no me gustan las series, el tema de tener que ver capítulos y capítulos y es como, yo soy una chica de películas, aunque hace mucho no veo películas también, pero yo prefiero mucho las películas porque es como, ok, ves una hora y media o dos horas y lo que sea, y listo, se acabó la historia y perfecto. Las series tenés que seguir un ritmo que a mí no me gusta, pero The Sinner es una serie especial. Es una serie de solo 10 capítulos original de Netflix. Pero, ¿de qué trata The Sinner? A ver si después de toda esta introducción nos contás de qué trata The Sinner, Lucía. Para eso vinimos a este video. Y The Sinner nos va a contar la historia de Cora Tennessee, que un día está lo más bien, lo más tranquila, chilling, cortando sandía. pero en realidad, en la playa con su esposo y con su hijo bebé. Y de la nada se le salta la papirola, se le escapa la olla, se le escapa la tortuga. Agarra el cuchillo con el que está cortando la perita para el bebé y caga matando a un tipo. De la nada, onda, o sea, está bien, tipo, el chabón tenía la música fuerte. Yo reconozco que a veces, tipo, los vecinos ponen la música fuerte y yo digo, los quiero matar. Pero no, agarro un cuchillo y los voy a matar a puñaladas. La flaca lo mata a puñaladas. Bueno, cada uno, viste, reacciona como puede. Y como que vos ves que la mina se está empezando a alterar un toque. Y de la nada, en un momento, agarra el cuchillo y lo empieza a apuñalar al chabón como si no hubiese un mañana. Entonces, obviamente todos se quedan en estado de shock. O sea, todos esperaban tener un día normal de playa y acaban de ver a una chabona que mató a un tipo, ¿no? Entonces, tipo, la flaca obviamente no puede decir, no, miren, yo no lo hice. Se declara culpable. Pero, ¿qué pasa? Obviamente si esta serie terminara en que, ah, lo maté porque sí, porque se me dio la gana, porque puso la música fuerte, terminaría los dos capítulos. Pero no. hay un chabón, como en todas las películas, que se obsesiona con el caso, películas y series. Como, oh, quiero saber qué está pasando acá, como una flaca normal con un hijo y un esposo mata un chabón de la nada, pasó algo. Entonces, acá tenemos a nuestro segundo personaje, que es Harry Ambrosetti o algo así. Ambrosetti creo que no. Bueno, no sé. El detective. Vamos a llamarlo el detective. El detective conoce este caso. Al principio, obviamente, Cora, o sea, es como que la flaca dice, soy culpable, no tiene otra tampoco, todo lo vieron, ¿entendés? Soy culpable, no quiero juicio, no quiero nada, soy culpable, punto, ya está, o sea, listo. Pero el detective dice, no, pará, tiene que haber algo más, no puede ser que lo hayas matado porque puso la música fuerte. Aunque hay gente que lo hace, no se va, existen noticias acá en Argentina, sí, pero bueno, allá en Yanquilandia se ve que no, entonces tienen que saber qué carajo. Entonces, el tipo empieza a investigar. Al principio yo sentí como que todos eran súper buenos con Cora, o sea, entiendo como que el hecho es que, ok, esta piba, tipo, ¿qué le pasa? O sea, no la ven como una mala tipa, es como que tal vez sienten que se confundió, obviamente quién se confunde más a alguien, pero, o sea, siento que los demás personajes no la ven como una asesina y no la tratan como una asesina, o sea, y eso me sonó medio raro, es como que
siento que todos la tratan como super nice. Es como, eso no pasa en la vida. Y obviamente es una serie, las series no reflejan la realidad, pero es como que todos son buenos con ella. Y es como, ok, o sea, entiendo que la flaca estaba como medio desbordada y como que no lo mató por maldad, pero acaba de matar a un tipo. O sea, nadie trata bien a alguien que acaba de asesinar. Bueno, a menos que no quieras que te asesine vos también. Me estoy yendo de tema. Entonces el flaco empieza a investigar y como que muy de a poquito te van explicando qué le pasó a esta tipa y por qué hizo lo que hizo. Y yo, si sigo hablando, les voy a spoilear toda la serie y les voy a cagar todo. Voy a dar mi opinión acerca de la serie. En sí, la serie es muy buena. Ah, y una cosa que no aclaré, que es como que es medio fundamental y soy una pelotuda porque empecé la introducción así y no la expliqué. Obviamente la flaca tiene un montón de mambos en la cabeza y esto no es un spoiler, viene de una familia increíblemente religiosa. La mamá era súper religiosa, porque también la hermana de Cora, Phoebe, no la de Friends, hubiese sido muy divertido que sea la de Friends, porque Phoebe tipo, tiene una hermana muy enferma, como que estaba siempre a punto de morir, entonces como que la mamá es súper religiosa y demasiado estricta, y obviamente creo que, o sea, hace una clara alusión en el título de la serie a los pecados y todo ese tipo de cosas. Hasta se podría analizar, pero yo ahora no lo voy a hacer porque yo. Pero también es como una especie de crítica a no sé si a la religión, sino al fanatismo religioso. La madre cobra como que no le deja hacer nada y es muy religiosa y como que le hace sentir culpable. Y esta serie muestra cómo Cora vivió su infancia, adolescencia y parte de su adultez en una casa donde era extremadamente religiosa e incluso era bastante tóxica y abusiva. Creo que esta es fundamental. Una de las series que es que son 10 capítulos. Como dije antes, no tengo constancia en nada y que están 10 capítulos. Es como, ok, son 10 capítulos y se termina. Por momentos, al principio es como que la serie te mantiene increíblemente atrapado. O sea, eso es algo que a mí me encanta. Por momentos es como que te dan la información en dosis demasiado pequeñas. Y hay algo que no me gusta en general, que todas las series y películas de misterio, el 90% de las series y películas de misterio que vi, usan ese recurso y abusan de ese recurso también, porque es como, ok, si lo hacen todas ya es aburrido. Es como que, ok, tipo, te vamos a dar la información muy de poquito, muy de poquito, muy de poquito, para que estés enganchado hasta el final, y al final te vamos a mostrar toda la verdad y todas las cosas y todo lo que pasó. Y es como que, no, tipo, contarte toda la realidad de una, porque obviamente si te cuestan todo es como que, ¿qué hay de interesante? Pero enganchado, es como que puede haber un equilibrio entre ir dosificando la información de una forma que no sea tan brusco, que al final esté como toda la información y como que se sepa todo. Y también el tema es que se va, como yo, por las ramas. O sea, empieza como a investigar por qué, pero por también una razón obvia, se va a un extremo. Entonces es como que de llegar a este punto, a este punto, o sea, como de llegar a una cosa, a por qué lo mató, es como que hay todo un camino súper largo. Gente, versus otra vez. Iba a hacer la sección con las spoilers, pero me arrepentí porque realmente es como que no sé qué más decir al respecto. Así que si quieren ver la serie, véanla. Vean qué pasó con Cora Kennedy, por qué mató a Steve. Yo creo que les va a sorprender. No les voy a decir nada porque si les digo algo más, los spoileo. Yo creo que lo mejor de ver series o de ver películas o de lo que sea es saber lo mínimo indispensable. O sea, si a ustedes les gustan las historias de misterio, realmente les va a gustar esto, porque realmente uno quiere saber la razón de por qué la chabona lo mató. Y es como que por un montón de tiempo no entendés qué carajos, y mismo la flaca no entiende tampoco. Tal vez, y la verdad es que es muy interesante, como que te genera muchas emociones. Hay momentos en los que es como que alguien que me explique qué está pasando, no sé. Si les gusta el misterio, les va a encantar. Es una serie corta, lo pueden mirar en un fin de semana y eso, gente versus. Así que espero que les haya gustado este video. Fue medio cualquier cosa, como que no estaba tan preparado y no vi la serie.
serie como hace un mes o no sé. Entonces es como que tal vez vaya a cortar demasiadas partes y como que este video tal vez sea un desastre. Y si es un desastre, me pueden dar un pulgar arriba ayudándome y nada, que no me sienta tan mal conmigo misma. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.